Welcome to Latino Reads, a weekly inspirational video podcast that highlights award-winning authors and leaders, exposes viewers to all types of books, and motivates thinking on a variety of topics. Hola, aquí estoy yo, Georgette Baker, con Patricia Schaefer Roder, que viene trayendo tres libros. Ella hace varias cosas. Tiene una editorial, es editora. ¿Por qué no me cuentas algo del primero que tengo aquí, el libro de poemas? Cómo no, muchas gracias, Georgette. Este libro es una antología que resulta de un concurso que hacemos cada año. Este es el libro del 2017. La antología se titula Di lo que quieres decir y es una antología de poesía minimalista en forma de siglema 575. ¿Pero quiénes son los poetas? ¿Son jóvenes? ¿Son adultos? Sí, este es un concurso que está abierto a cualquier persona mayor de 16 años en todo el mundo. El concurso es en español. Entonces, lo único que, pues la única condición es que la persona tenga 16 años o más y que escriba la poesía de la forma en la forma de siglema 575 y que la escriba en español. Pueden enviar hasta un máximo de 3 poesías al concurso y el libro se hace con las mejores poesías que lleguen al concurso. El jurado es internacional y aquí participan gente de todas las edades. Y en este libro en particular tiene gente de 13 países de América y de Europa. Entonces, okay. Los temas que trata la gente son increíblemente diversos, ¿no? Y así como mismo la gente es muy, muy, muy diversa, la gente que participa en el concurso, ¿no? Ha tenido muy buena acogida. Este año estamos haciendo ya el quinto concurso. Y justamente hoy, dentro de una semana, vamos a hacer la premiación en Guayama, Puerto Rico. Sí. Ahora, aquí tengo otro libro. Sí, este libro se titula Divina, la mujer en 20 voces. Esta es una antología latinoamericana, en español también, por supuesto, y son 20 autores de 5 países de Latinoamérica. De Puerto Rico, Perú, Venezuela, México y Guatemala. Este libro es sobre la mujer y son 20 visiones diferentes de lo que es ser una mujer. Y como pues las mujeres somos divinas, entonces pues el libro se titula Divina, ¿no? Divina, la mujer en 20 voces. Está dedicado a una escritora peruana que lamentablemente falleció. Yo le dediqué el libro. Ella falleció justo cuando yo estaba organizando la antología. Yo quería hacer una antología sobre la mujer y ella falleció y entonces pues a mí me pareció que era algo bonito dedicarle el libro a ella. Además que ella fue una mujer divina con todas las letras, ¿no? Entonces, pues ese libro está dedicado a ella y es un libro sobre la mujer como un ser humano divino, que eso es lo que somos. Exactamente. ¿Y ahora? Esta es una novela, Mi dulce curiosidad. Es una novela escrita por Amanda Hill, que es una escritora canadiense, y es una novela muy, muy interesante. Y es bien importante, toca temas bien importantes. Yo soy la traductora de la novela, porque yo también soy traductora literaria. Y yo traduzco del inglés al español y del alemán al español, ¿no? Entonces, esta novela a mí me pareció muy importante cuando la conocí, la novela, porque toca muchos temas que en general abarca muchas cosas que son importantes para la gente hoy en día. Bueno, eso es decir mucho y decir nada, así que Mi dulce curiosidad se trata, es una novela, no de misterio, sino es un cuento o es un misterio. Sí, son dos historias paralelas y
justamente una de ellas es una novela de ficción histórica. Es la historia de Andrés Vesalio, que fue el padre de la anatomía durante el Renacimiento. Entonces es Andrés Vesalio, exacto. Esto es un dibujo, de hecho, de Andrés Vesalio, un dibujo original de Andrés Vesalio. Él estaba buscando el alma. Y él pensaba que el alma se escondía en algún órgano del cuerpo. Entonces, buscando el alma, él fue haciendo el mapa del cuerpo humano. Y con eso se convirtió en el padre de la anatomía. Entonces, a mí me pareció fascinante y además yo aprendí muchísimo traduciendo esta novela, ¿no? A mí me encanta este oficio porque yo aprendo muchísimo con cada novela. Entonces, la otra parte de la historia paralela, disculpa, es pues la que se desarrolla hoy en día en Toronto, que son dos chicas que van a la universidad y una de ellas estudia medicina y la otra estudia música y son hijas de inmigrantes. Entonces, de inmigrantes de primera generación. Entonces, ellas ya son nacidas en Canadá y pues tienen todos los problemas que tienen los problemas de identidad que tienen los inmigrantes. Y entonces, en eso a mí me toca mucho esa novela, porque yo me puedo ver reflejada en ciertas problemáticas de los padres de estas chicas y de ellas mismas como inmigrantes de primera generación. Porque en mi caso personal, mis padres pues emigraron de Alemania a Venezuela hace muchos años y yo nací en Venezuela. Y entonces, pues yo soy también así. Ahora, yo me fui de Venezuela hace 25 años y ahora mis hijos nacieron en Estados Unidos. Entonces, yo estoy, a veces me siento como los padres de las chicas y a veces me siento como las chicas de la novela, ¿no? Entonces, pues es una novela que toca muchas cosas muy importantes, ¿no? También tiene un componente de que las chicas en este caso, en esta novela, pues son homosexuales, ¿no? Y entonces también tiene todo ese asunto de que una de ellas pues la acepta la familia mucho más y a la otra pues no la quieren aceptar por cuestiones culturales y cuestiones de tradición y todo eso. Y es bien interesante y es muy humana. Es una novela bien importante, bien inteligente. Tiene hasta un toque de ciencia ficción y es una novela pues muy humana. A mí me gustó muchísimo y a mí me gusta pues traducir así literatura que me llene. Claro, claro. Así que sí. Bueno, entonces tomen la oportunidad de buscar Mi Dulce Curiosidad Divina, que tiene que ver con nosotras, las mujeres divinas. O Di Lo Que Quieres Decir. Gracias por estar con nosotros. Te felicito por tener tantas cosas que están aquí representadas y esperando una medalla. Sí. Muchas gracias a ustedes y a la labor que ustedes están haciendo, que me parece muy importante para difundir también las letras hispanas en los Estados Unidos y también ya a nivel internacional. Es un gran apoyo para los escritores y para también para los pequeños editores como yo. Patricia Schaefer Roder, gracias. Latino 24/7 will have new shows for you shortly. Thank you.